A otro programa de 10 Gigas en 10 TV. Soy José Miguel de SG. Hoy vamos a hablar de una cosa que estáis escuchando por ahí mucho en las redes sociales que se llama el kit digital, el bono del kit digital. ¿Qué es el kit digital? El kit digital es una subvención que está dando el Estado de unos fondos llamados Next Generation que han venido de Europa a raíz de la pandemia que tuvimos del COVID para superar la crisis. Principal objetivo de esta subvención es la digitalización de las pequeñas empresas. Eh, pasar de hacer una factura en papel, a hacerla con un programa con factura electrónica, a que las pymes eh, empiecen a usar las redes sociales, que a los pequeños autónomos le ve, se, vean el, la utilidad de tener una página web, tener presencia, diversificar nuestros negocios a través de la digitalización. Porque ya ha llegado la digitalización, ya como vimos en el primer programa, con el certificado digital ya está aquí, ya no, no hay manera de volverse atrás. Tenemos que meternos en ella poco a poco y aprovechar estas subvenciones que tenemos y empezar a dar el salto a la digitalización. ¿A quién va dirigido esta subvención? Pues principalmente van, son soluciones digitales que proporciona el kit Digital. Están oferta ofertadas a las necesidades de las pequeñas empresas, como he dicho, desde autónomos hasta empresas de 50 trabajadores, sobre todo es en ese segmento en el que se está orientando estas ayudas. ¿De acuerdo? El Kit Digital tiene ahora mismo eh, cuatro convocatorias abiertas. Depende de los trabajadores que tiene esa empresa o ese autónomo. La primera convocatoria que se abrió eh, para empresas de 10 a menos de 50 empleados. Luego tenemos la segunda convocatoria que está destinada a empresas de 3 a menos de 10 empleados. La tercera convocatoria para empresas de 0 a menos de 3 empleados. Ahí englobaríamos que sería el autónomo que todos conocemos de agricultor, eh, tienda de barrio, fontanero, con pocos trabajadores. Y desde mayo ha salido una cuarta convocatoria que está destinada a las comunidades de bienes, sociedades civiles, y explotaciones agrarias con titularidad compartida. Ahí entran eh, todas estas toda esta empresas, pues, esta de jurídica, forma jurídica, comprendida que tenga trabajadores de 0 a 50 empleados. El fin de plazo de solicitudes para estas ayudas terminará el 31 de octubre del 2025, es decir, todavía estamos a tiempo. Y ahora, por ejemplo, en el año que viene, van a entrar nuevas normativas, sobre todo en el programa de facturaciones, y hay que. Ponerse al día, ya no vale eh, dar de lado, como, como he dicho anteriormente. <laughs> cuantía de las ayudas. La cuantía de las ayudas eh, van según los segmentos de los trabajadores que tienen las empresas. En el segmento 1, las empresas que tienen entre 10 y 50 empleados, la cuantía que se le concederá a la empresa será 12.000 euros. En el segmento 2, las empresas que tienen entre 3 y menos de 10 trabajadores el importe que se le conceda será de 6.000 euros. Y en el segmento 3, las empresas que tienen entre 0 y 3 trabajadores, y menos de 3 trabajadores, o personas en situación de autoempleo, autónomos, el importe que se le concede son 3.000 euros. En el kit digital hay dos figuras, el beneficiario y el agente digitalizador. Los beneficiarios son las empresas que solicitamos esa ayuda. Y el agente digitalizador son esas empresas que previamente se han inscrito en el Ministerio de Transformación Digital a través de la empresa Red.es, que es la que se encarga de gestionar todos estos fondos. No podemos ir a, a comprar un programa a cualquier empresa si no hay agente digitalizadora. Ya os enseñaré, en Acelera PYME hay un catálogo de agentes digitalizadores por provincias, por soluciones digitales, en la cual podemos consultar sus soluciones digitales y contratar con ello. Las soluciones de digitalización que, con, que contratemos nos va a cubrir el servicio durante 12 meses. A partir de ese periodo ya tendremos que seguir pagando a ese agente, agente digitalizado o podemos pasar a otra empresa. Pero que tiene que quedar claro que la subvención cubre solo 12 meses. Durante esos 12 meses no podemos cesar actividad. Si no, tendríamos que volver la, la, la subvención. ¿Qué soluciones eh, se le da la ayuda? Pues mira, tenemos eh, si queremos crear una página web con presencia en internet para mm, vender nuestros servicios, para cuando en Google busquen fontanero o colocación de placas solares, eh, el agente digitalizador especializado en sitio web presencia básica en internet se encargará de hacernos una página web, de contratarnos el dominio, el alojamiento, el posicionamiento para que cuando busquen las palabras claves nuestro negocio salga en las primeras posiciones. Comercio electrónico, si queremos vender nuestros productos, es decir, no solo en nuestra tienda, queremos eh, tener nuestra tienda en Internet, pues nos creará nuestra página web con tienda online, con nuestros servicios de pago, nos mantendrá la página web durante un año, su, su dominio. Eh, Cualquier incidencia que entregamos con un soporte en el que nosotros podamos contactar y que nos solucionen los problemas, nos enseñará a subir los productos, a gestionar los pedidos y nos tendrá que facilitar ese servicio durante 12 meses. Gestión de redes sociales, muy importante hoy en día. Eh, gestionar una red social no es publicar y soltarlo ahí en Instagram o en Facebook. Vamos eh, a contratar a un experto en gestión de redes sociales el cual va a analizar cuál es nuestro, objeto, nuestro público objetivo para vender nuestro producto. ¿Por qué creéis que cuando entramos en Facebook, en Instagram, nos aparecen cosas de, que nosotros hemos buscado, eh, cosas en las que nosotros, eh, nuestras preferencias? Porque eso tiene un análisis. Es decir, el especialista en redes sociales se va a encargar de analizar el público al cual queremos destinar o queremos eh, llegar. Con nuestros productos. La solución digital de gestión de factura y factura electrónica. Lo que estamos hablando, entra en nueva normativa el año que viene. Estamos todos los autónomos, pymes, empresas grandes ya hace tiempo, pero sobre todo los pequeños autónomos que están acostumbrados a hacer la factura en hojas de Excel de Word, a tener un programa pirata, esas cosillas. Pues eso se ha acabado. Eh, por ley tenemos que tener un programa en el cual el fabricante nos certifique que, sea, que ese programa cumple la normativa que entrará en vigor en el año 2025, en junio, a cual dedicaremos un programa exclusivo a lo que es la factura electrónica. Y este es el momento de implantar nuestra factura electrónica, el programa de facturación para eh, la comunicación entre empresas y autónomos, va a ser con factura electrónica. Nuestras facturas tienen que estar registradas en Hacienda. Entonces es un paso muy importante y hay que aprovechar la oportunidad de aprovechar este impulso de la digitalización con Red.es. Gestión de procesos, si necesitamos un programa de nóminas, necesitamos un programa de contabilidad, Merplace, y si queremos vender en Amazon. ¿Cómo lo hago? Hay una solución, buscamos al agente digitalizador especializado en Merplace, en ponernos nuestra tienda en Amazon o cualquier otra plataforma de venta. Yo no puedo gastar el importe de los 6.000 euros, de los 3.000 o 12.000 en una sola solución o en lo que yo quiera. Cada solución tiene un importe asignado según la categoría. Por ejemplo, en gestión de procesos, el importe o máximo de la ayuda que podemos gastar si somos autónomos, estamos en el segmento 3, serían 2.000 euros. En el segmento de 3 a 10, 3.000 euros. Y en el segmento 10... A 50 empleados, 6.000 euros. Cada categoría tiene asignado un importe. No hay que gastar todo el kit digital. Eh, nosotros podemos necesitar nada más que un programa de facturación. Y son 500, 600 euros el servicio durante los 12 meses. Y no gastar el resto del kit digital. No pasa absolutamente nada. Eso revierte otra vez a red.es. Otras eh, soluciones digitales que hay vamos a pasar un poquito más por encima de ellas, son comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia pasada en internet, eso ya hay, hay, hay que ver qué necesidades reales tenemos cada uno y aprovechar ese importe. Y un, una nueva solución que me han llegado muchos clientes, dice yo quiero el ordenador que regalan con el kit digital. No, no es un ordenador en sí lo que regala el kit digital, se llama el puesto de trabajo seguro. Red es concienciado de que el autónomo al que más le está costando llegar a la digitalización, y que muchos pues, ni tienen ordenador porque hacen las facturas en, en las notas, ha sacado desde mayo este, este puesto de trabajo seguro que está de, destinado solo a segmento 3, es decir, a las empresas de menos de 3 trabajadores u autónomos, en la cual también entran los, eh, los autónomos agrícolas. Pero no entran los autónomos agrícolas que comparten titularidad con las explotaciones. ¿De acuerdo? El puesto seguro está compuesto con un portátil o un sobremesa con unas determinadas características. No es el primer ordenador que yo quiero coger de la tienda del agente digitalizador. No. Son ordenadores que ya las marcas han validado con red.es. Y nos tenemos. Y si el agente digitalizador se tiene que atener a esos modelos mmm, ya eh, validados. ¿Qué va en ese servicio de 12 meses? La instalación del, del equipo con un sistema de ciberseguridad y un servicio de atención para solución de problemas durante los 5 días de la semana, 7 horas al día. Por ejemplo, el procesador mínimo tiene un procesador de 4 núcleos con 16 GB de memoria, 512 GB de disco duro. Eh, si es portátil... Tiene que ser mínimo de 13 pulgadas y si es sobre mesa, mínimo con una pantalla de 24 pulgadas. Llevará lector de DNI electrónico y webcam. Al finalizar el periodo de 12 meses, ese equipo debe volver al agente digitalizador, el cual, según la norma que se ha publicado, está obligado a ofrecérselo al cliente, al beneficiario, por un valor máximo del 15% del valor venal. Es decir, o máximo podría ser de 150 euros más IVA. Eso si la gente lo considera, que tiene que tener un volumen O no, eso ya son acuerdos privados que se hacen con los agentes digitalizadores. Entonces, tener claro. Y otra cosa que se me olvidaba: yo no puedo solicitar el kit digital solo pues quiero el ordenador el puesto seguro. Y que quiero el ordenador y que durante esos 12 meses, pues un, tener una asistencia técnica para solución de, de problemas, para que mm, eh, me enseñe cómo utilizar ordenadores con seguridad. Pues no, no puede ser. Porque si tenemos el ordenador y no contratamos una solución digital, no nos estamos digitalizando, estamos utilizando ordenadores para otras cosas. Entonces, la norma que ha sacado Red.es es que tenemos que contratar una solución digital. Es decir, si yo Necesito hacer facturas digitales, pues tengo que contratar primero la solución digital para luego poder optar a contratar la solución de puesto seguro. El ordenador no se puede contratar solo la solución de puesto seguro. Ahora vamos a ver cómo solicitar el kit digital. Eh, voy a enseñar así si por encima. Eh, hombre, generalmente, los agentes digitalizadores pueden ayudar a, a, a contratar el kit digital. Otra cosa que se me olvidaba. Es que eh, yo contacto con un agente digitalizador. No tengo por qué contratar todas las soluciones que, que yo quiero con ese agente digitalizador. Yo puedo contratar eh, factura electrónica con el agente di digitalizador Pepito y me puedo ir a otra empresa especializada de marketing a contratar la gestión de redes sociales. Y me puedo ir a otra empresa a contratar el puesto seguro. No, no hay que contratarlo todo con el mismo agente digitalizador. Por pues lo que iba diciendo, vamos a empezar. A explicaros cómo se cómo se contrata, eh, cómo se solicita el kit digital y luego cómo, cómo se, se gestiona, cómo solicitar el kit digital. Es muy sencillito. Volviendo a mi primer capítulo de 10 giga en 10TV, vamos a utilizar el certificado digital. Vamos viendo la utilidad del certificado digital en un mundo digital. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador de internet, a Google, y vamos a buscar la, la página web. Acelera pyme En la página web Acelera pyme es donde vamos a tener toda la información de las bases que se han publicado, eh, qué requisitos. Requisitos por ahora, que eso no lo he dicho antes, es lo del tema de, de los segmentos de los empleados, residir en España o la comunidad económica europea, eh, no tener deudas con el Estado. Y generalmente se la están dando a todo el mundo. Ah, por ahora no conozco casi a nadie que se la hayan denegado. Bien, estamos en la página de Acelera Pyme. Tenemos toda la información y nos vamos en la primera página. Nos saldrá Key Digit una serie de, de apartados. Nos vamos aquí Digital. A la derecha pinchamos a ver más. Y vamos a buscar las convocatorias abiertas. Pinchamos en convocatorias abiertas. Y ahí veis las cuatro convocatorias que os he explicado. Tenemos que registrarnos y hacernos un pequeño test, autotest de eh, conocimientos digitales. Sin ese pequeño test, es un pequeño trámite, no nos va a dejar entrar a solicitar el kit digital. Arriba, en el área privada, pinchamos. Y la parte de abajo vamos a registrarse ahora. En el cual vamos a poner nuestro nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, cargo opcional. Vamos a poner nuestro nombre, nuestro correo electrónico. cargo que ocupamos y le damos a continuar y quería llegar a esta pantalla el único dato que no, no solemos saberlo y que tenemos que preguntárselo a nuestra gestoría es el código, el código CENAE es parecido al código IAE que es de nuestra actividad económica y tenemos que saber en qué grupo nos engloba y tenemos que seleccionar si en el grupo A agricultura grupo B industria C suministros, es decir, en el grupo que se nos englobe nuestro CENAI. Se lo preguntamos a nuestro gestor y listo. Ponemos la, la comunidad, todos nuestros datos. Quiero seguir un poquito para que veáis cómo se hace el pequeño test. El código CNAE, vamos a poner agricultura. ¿Soy autónomo? Sí, porque tengo menos de tres empleados. Requisito: llevar más de seis meses de actividad económica. Empresas nuevas con menos de seis de, o autónomos con menos de seis meses de actividad económica no pueden solicitar el kit. Podemos esperarnos, pues como tenemos hasta el 31 de octubre de 2025, y una vez que cumplamos ese requisito, si podemos solicitarlo, nos pregunta con conocido. Consentimiento. Nos va a llegar un correo electrónico. Tenemos aquí un resumen de todos nuestros datos. Le hicimos finalizar el registro. Nos va a llegar un correo electrónico en el cual vamos a poner nuestra clave para entrar y hacer el test. Una vez que ya hemos puesto nuestra contraseña, hemos entrado en el área privada de Acelerapyme. Nos va a salir eh, esta página, te damos a eliminar audio privado y tenemos que hacer el test de autodiagnóstico. Pinchamos. Y con que hagamos el test básico de digital, es suficiente para pasar el trámite de la solicitud. Pinchamos y después nos va haciendo varias preguntas. ¿Dispones de acciones de sensibilización a tu empleado sobre cuestiones relacionadas con la seguridad en materia de tecnológica de información? Pues no. Son preguntas de que si disponemos de seguridad en las tecnologías de, inform de información y comunicación, pues no disponemos de nada, no tenemos ni ordenador. ¿Cuánta velocidad se descarga en máxima contra de internet? Pues venga, sí, tenemos ADSL. Y así, hasta que terminemos el test. Dice: Test de diagnóstico digital, intensidad baja. Digitalmente, pues no estamos al día, pero de esto se trata que nos pongamos al día. Ya tenemos el techo. Nos vamos a la página principal de Acelera Pyme. Pinchamos arriba en el logo Acelera Pyme. Key Digital. Saber más. Y nos vamos a las convocatorias. Nos vamos a ir a la tercera convocatoria. Vamos a echar una solicitud de eh, autónomo. En esta pantalla tenemos eh, tres... En este caso, vamos a hacer el trámite. Cuando ya tengamos el trámite hecho, la solicitud echada, podremos consultar el estado de nuestra solicitud en mis solicitudes. Y cuando tengamos concedido el bono digital, en gestión del bono digital, es donde vamos a ver cuánto importe tenemos concedido, cuántos acuerdos vamos, eh, hemos firmado, los cuales los iremos gestionando con, nuestro agente, con nuestros agentes digitalizadores. Y cuando nos caduca, Accedemos al trámite con nuestro certificado digital. Abrimos el autofirma. Seleccionamos nuestro certificado digital. Nos va a pedir muy poquitos datos, son muy sencillitos. Nos va a pedir si somos autónomo o microempresa, pues somos un autónomo. Si es una representación, o sea, somos la persona de autoempleo, somos la persona de autoempleo. Ponemos nuestros datos. La entidad solicitante tiene empresas vinculadas o asociadas. Hay que dar información, ¿verdad? Porque eh, red.es va a ser comprobar si somos autónomos, si tenemos otra empresa o no. Muchas veces, de la... veces que se han denegado ha sí porque la información que se ha puesto no es veraz. Lo van a comprobar todo, todo. Bajamos al final de la página. Continuamos. La persona física autónoma solicitante tiene autónomos colaboradores. Si tenemos algún autónomo colaborador, indicaremos cuántos y nos pedirá los datos de los autónomos colaboradores. En este caso vamos a decir que no tenemos autónomos colaboradores. Le damos a siguiente. Nos van a salir varias casillas marcadas por defecto. Es que eh, por la ley de protección de datos ellos no pueden consultar la información libremente de Hacienda, la seguridad social. Nosotros lo que le vamos a decir es que sí, que autorizamos a red.es a que eh, consulte y solicite información fiscal y de la seguridad social sobre nuestra empresa, sobre nosotros. Le decimos que consulte todo, le vamos a decir que toda la información aceptamos y le decimos que toda la información que estamos diciendo es veraz, que cumplimos todos los requisitos de la solicitud, declaración de tratamiento de datos. Todo lo típico de consentimiento expreso de datos. Siguiente. Declaración de ausencia de conflicto de intereses. Y nos va a pedir nuestro IAE. Le preguntan, le pedimos. A nuestro gestor le pedimos nuestro IAE. Que en la actividad económica tenemos un numerito. Si hemos recibido... Ayuda mínimis, que son importes muy grandes, es decir, son, creo que eran 100.000 euros en los dos últimos años. No sé si me corregiré alguno, pero son importes muy grandes, pero eso se lo tenemos que preguntar a nuestro gestor. Aceptamos que hemos leído todas las condiciones. Le damos a siguiente. Y ya tenemos preparado para firmar y presentar. Le damos a siguiente. Aquí nos sale nuestra solicitud, la cual vamos a firmar con nuestro certificado digital. Acordaros que hablamos en el primer programa que ya no vale una rúplica como hacíamos antes, sino nuestra identidad en el mundo digital es con un certificado digital, con un DNI, con un DNI electrónico. Nosotros aquí le vamos a dar a firmar, que firme ese documento que vamos a presentar ante un estamento público para solicitar una subvención. Seleccionamos nuestro certificado y está realizando esa firma digital de ese documento para identificar nuestra identidad. Una vez que lo hemos firmado, le damos a presentar y ya tendríamos nuestra solicitud presentada en red.es. ¿Qué tiempo están tardando en contestar? Generalmente, si está todo correctamente, eh, 30-40 días como máximo. ¿Cómo procedemos después? Una vez que ya tenemos nuestro bono digital, aquí digital, saber más y ahí vamos a encontrar un directorio de agentes digitalizadores y de qué soluciones da cada uno. Cómo emplear tu bono digital lo vais a ver en la página, consulta aquí el catálogo de agentes digitalizadores, podemos consultar por código postal, por soluciones Por nombre del agente digitalizador, por tipo de solución que queremos buscar, dónde tiene su sede fiscal, por provincia, vamos a buscar en Jaén. Y nos saldrán diferentes agentes digitalizadores y cada agente digitalizador con qué soluciones nos da. Y nos llevará a su página web, en la cual veremos sus datos de contacto y con qué soluciones nos ofrece. Una vez contactamos con el agente digitalizador, se firma un acuerdo privado, se firma el acuerdo y el agente digitalizador tendrá tres meses para implantar esa solución digital. Una vez implantada la solución digital emitirá la factura del valor de esa solución digital y ahí es donde empieza el, el periodo de servicio. El beneficiario tendrá que pagar el IVA y tendrá que comprometerse a utilizar esa solución digital. No vale de mm, firmo el acuerdo, eh, me ha puesto un programa, no lo voy a utilizar. Hay que utilizarlo porque todo está súper, eh, está todo muy controlado, hay que presentar pruebas de que tanto el agente digitalizado ha cumplido con su función como el Beneficiario ha cumplido con la suya que es digitalizarse y utilizar esa aplicación. Si no, pues tendría que devolver la subvención solicitada. Pues hasta aquí por hoy. Creo que espero que os haya gustado, que hayáis entendido. Y pues, pues, hasta aquí hoy. Espero que os haya interesado este programa. Espero que os intereséis por él porque es una oportunidad de dar un paso, de autorizar estos fondos y de digitalizarse. Espero en el próximo programa y seguiremos con nuevos programas y nuevas tecnologías y nuevas utilidades en el mundo digital.